En nuestro mundo existen lugares donde nuestra realidad se puede corromper, y si tienes la mala suerte de estar ahí, caerás en los backrooms. Los backrooms son áreas infinitas separadas de nuestra realidad, en donde las físicas y la realidad se comportan de formas que no podemos comprender. Se dice que es casi imposible salir de los backrooms, debido al ser otra realidad. Si escuchas algo merodeando cerca, haz de todo menos gritar o correr. Y por favor no te des la vuelta. Repito. Ni se te ocurra darte la vuelta. Si te ha escuchado, ignora todo lo que te dije y corre por tu vida. Esas criaturas que te encuentres en los backrooms serán de todo menos animales y seres humanos. A veces seres que no querrás ni encontrártelos cara a cara. Si caes fuera de la realidad, lo más probable es que termines en el nivel 0. El lobby. Es el nivel más seguro en el que puedes estar. Trata de quedarte en ese nivel el mayor tiempo que puedas. Pero, no estarás solo. Si tienes la mala suerte de toparte con una entidad, te toparás con esto. No solo tienes que ser fuerte, valiente y estar consciente de lo que decides, sino que también se trata de la suerte. Como el noclip es un medio de viaje inconsistente a través de los backrooms, puede salir algo mal y terminarás en el lugar que nunca desearás estar. El vacío. ¿Qué es el vacío? El vacío no es un nivel. No es nada. Es vacío como su nombre lo dice. Una persona que tenga la mala suerte de entrar en el vacío no verá nada más que pura oscuridad. No podrá oler nada, no podrá ver, nunca sentirá el suelo bajo sus pies, y nunca podrá tocar nada. Lo único que hará es estar en una oscuridad vacía que se extiende infinitamente a todas partes. Una persona que esté en el vacío sentirá terror y locura en muy poco tiempo. En el vacío tampoco puedes morir. Pero lo que verdaderamente hace terrorífico a este lugar vacío y totalmente negro, más negro que cualquier otra cosa, es que una vez que entres, comenzarás a caer, y caer, y caer, y caer, para siempre. Nunca dejarás de caer. El vacío te impedirá morir, por lo que terminarás cayendo por toda la eternidad en un vacío infinito y sin fondo. El vacío no tiene entidades, ni sonido, ni luz. Uno que entre al vacío comenzará a caer sin fin por el resto de la eternidad. No hay salidas del vacío existentes. La única forma de salir es cuando ocurre una fluctuación cuántica, lo cual es bastante raro, casi imposible de que suceda. Si logras atravesarla, terminarás en los Downrooms. Los Downrooms son otra realidad de los Backrooms. Son mucho más raros que los propios Backrooms. Aquí no hay entidades. Solo estás tú solo y sin nadie más. Los Downrooms prohíben el contacto humano, por lo que no podrás ver a otra persona por más que estés enfrente de sus ojos. En este supuesto nivel o realidad de los Backrooms ya no hay vuelta atrás. Una vez que estés aquí nunca habrá forma de salir.
De igual manera que en el vacío, aquí tampoco podrás morir. No hay salidas de este nivel. Uno está condenado al infinito, vagando por sus interminables pasillos. Caíste en un vacío oscuro y aterrador, luchaste por salir, y terminaste aquí. Al menos podrás tocar y ver. Pero estarás tú solo. Por el resto de la eternidad. Poco a poco tu sanidad y estado se corroerá y te volverás loco. Las personas que terminaron en los Doomroom se han vuelto locas. Este lugar fue tan aterrador que incluso fue censurado varias veces. Descripción. Level Redacted es un laberinto presumiblemente infinito de pasillos y paredes amarillas. El nivel solo es accesible a través de fluctuaciones cuánticas en el vacío, como resultado de un no-clip a través de la idea de la realidad misma. El nivel censurado ha sido descrito como uno de los niveles más aterradores de los cuartos traseros, debido a su estructura laberíntica en bucle y su confusión aislada. No hay escapatoria a este nivel. Uno está condenado al infinito, vagando por sus interminables pasillos. Bienvenido a las verdaderas trastiendas. Entidades. No hay entidades presentes en este nivel. Entradas y salidas. Entradas. El único método conocido para ingresar al nivel censurado es a través de no-clipping a través del vacío durante una fluctuación cuántica, que en sí misma es una ocurrencia extremadamente rara, casi imposible. Salidas. Ninguno. Pasar por todos los subniveles y sin recorte te llevará al nivel menos 150. Subniveles. Subnivel 1. Después de aproximadamente 5 días a una semana de deambular, uno puede encontrar una escalera insertada en el nivel, que difiere de las puertas y paredes. Se ha informado que estas escaleras conducen al subnivel 1, una copia teñida de gris del nivel anterior. Este subnivel contiene decoración común en la mayoría de las casas, y en raras ocasiones, espejos. Estos espejos están documentados para llevar uno hacia atrás o hacia adelante a otro subnivel, y son una de las únicas salidas documentadas del subnivel 1. Subnivel 2. Después de unos 3 días de deambular por el subnivel 1, el color de las paredes puede cambiar a un tono marrón desagradable, en cuyo caso el diseño del papel tapiz incluirá flores. Este evento, subnivel 2, puede estar conectado al nivel. Sin embargo, esto no está confirmado. El subnivel 2 suele ser el subnivel más accesible y accesible, pero se ha informado de un subnivel 3 y superior. Subnivel 3. El subnivel 3 es generalmente fácil de atravesar, ya que las luces funcionan como deberían y el diseño es bastante fácil de navegar. Un viajero puede descansar aquí. Sin embargo, este subnivel. Se rumorea que está conectado al nivel 999, pero esto no está confirmado. Se desconoce la salida al subnivel 3A Six Secrets. Subnivel 4. El subnivel 4 solo es accesible desde el subnivel 3. Es el único subnivel reportado en el que se puede viajar al anterior. Hay informes del subnivel 4 que conducen a The Void, que debería ser un vacío red. Este subnivel toma la apariencia de un lugar común de fábrica en áreas industriales pesadas. Se ha informado que una tubería anormalmente grande en esta fábrica conduce al subnivel 5. Después de entrar en esta tubería, aparecerá uno de un respiradero en el subnivel 5. Subnivel 5. El subnivel 5 toma la apariencia de un patio de recreo en un patio trasero. Se ha demostrado que escalar la valla es imposible. La causa de esto es desconocida. Entrar en la casa en este subnivel conducirá al subnivel 6, el subnivel más aterrador reportado.
Sin embargo, permanecer afuera en el subnivel 6 hasta que se ponga el sol lo transportará al subnivel 7. Subnivel 6. El subnivel 6 parece ser un superalmacén objetivo infinito, con absolutamente cero artículos. Una vez que alguien ingresa a este subnivel, obtiene una abrumadora sensación de horror y temor. Se han reportado visiones de entidades en este nivel, según los documentos que indican que simplemente desaparecen justo cuando corren hacia ti. Recomendaría mantener su visita aquí corta y simple. Porque después de entrar en el subnivel 6, tu estado mental ya no es el mismo, para siempre. Para salir del subnivel 6, debes tener mucha suerte, ya que el tamaño de este subnivel es más que infinito. Localice una máquina de escaneo de compras común en la mayoría de las tiendas en las salas delanteras y una vez que presione pagar, será teletransportado al subnivel 7, buen trabajo. Subnivel 7. El subnivel 7 es, con mucho, el subnivel más fácil y con mayor capacidad de supervivencia. El subnivel 7 parece estar cubierto de un extraño tono de rosa, con un papel tapiz intrincadamente diseñado, un viajero, muy parecido al subnivel 3. Puede descansar aquí todo el tiempo que desee. Hay una conexión a internet aquí, pero si desea continuar a lugares aún más sobrevivientes. Uno puede optar por continuar, para salir del subnivel 7, uno debe ubicar una puerta de madera, con un vacío aparentemente negro afuera, y entrar en ella. Esto transportará a uno al subnivel 8. Subnivel 8. El subnivel 8 es completamente silencioso. Las ondas sonoras se queman instantáneamente una vez creadas. Los exploradores lo suficientemente desafortunados como para encontrarse en este subnivel a menudo pierden la cordura muy rápidamente. La salida a este subnivel se encuentra cerca de una puerta oscura. Subnivel 9. El subnivel 9 toma la apariencia de un espacio verdaderamente infinito con postes que sostienen el techo aparentemente ingrávido. En raras ocasiones, se pueden encontrar sillas de oficina en áreas de este subnivel. Subnivel 10. El subnivel 10 es un área similar a una piscina. Y parece que falla cuando caminas por el suelo. Este subnivel es calmante, ya que tiene un sonido de cascada interminable en el fondo. Aunque estés atrapado aquí, aceptarás esto. Esto diablos no siempre puede ser malo, ¿verdad? Subnivel 11. El subnivel 11 es un continuo espacio-tiempo roto, los agujeros de gusano y los agujeros fuera de la realidad siempre son visibles hasta donde alcanza la vista, las dimensiones se rompen aquí, como resultado, un objeto 4D podría entrar en este nivel, como resultado, su atracción gravitacional te destrozará ya que los objetos 4D son infinitamente más grandes que cualquier objeto 3D que se considere finito, este lugar es solo una paradoja para explicar. Subnivel 12. Sublevel parece ser un pasillo de hotel sin fin, rara vez, los documentos dicen que de hecho puede tener turnos en él. Como en el metraje real proporcionado en su sección especial. Las imágenes reales de este nivel también se pueden encontrar en la sección de video y metraje. Después de unas semanas, dependiendo de tu cordura, solo aparecerás en el subnivel 13. Entrar en cualquiera de las puertas te llevará al nivel 3999. Subnivel 13. El subnivel 13 es un espacio abierto con dos sillas, las ventanas se pueden encontrar aquí, pero son muy frágiles y destruirlas conducirá a la colmena indestructible. Las dos sillas marrones son perpendiculares entre sí con una mesa circular en el medio.
Este subnivel es muy extraño, ya que cualquier imagen tendrá una línea de texto en la parte inferior que muestra DEC 23, 2019. La razón de esto es un estudio en curso, pero actualmente se desconoce. Este nivel tiene un internet increíble, pero puede aparecer espontáneamente en el subnivel 14, así que dedique su tiempo sabiamente aquí. Como uno sale de este nivel, debe sentarse en la silla correcta durante un día y 24 minutos. Y aparecen en el subnivel 15. Subnivel 14. El subnivel 14 es una casa de sombra verde gruesa sucia, que contiene candelabros, microondas y ventanas. De nuevo, son portales a la colmena indestructibles, y rara vez. Formas extrañas que parecen un sabueso de pie en una posición agachada, hecho de tenedores. Esto no es una broma, en realidad están hechos de tenedores. Este subnivel es muy raro de encontrar, y es muy raro. Apodo, Dread. Subnivel 15. El subnivel 15 es hermoso. Sereno, perfecto, el mundo más pacífico. A todos nos encanta aquí, es tan soñador aquí, es tan feliz aquí, es tan tranquilo y tranquilo aquí. Seguramente nada podría salir mal, hay un pasillo oscuro que conduce a TEN. Subnivel 16. Los documentos de subnivel 16 son extremadamente raros, por lo que hay escasez de información, lo siento. De todos modos, el subnivel 16 parece ser una vieja cabaña que contiene sillas sin recorte, y si es Navidad en las habitaciones delanteras, aparecerá espontáneamente un árbol de Navidad, con regalos que contienen viejos recuerdos encerrados en un marco de fotos. Estos recuerdos son de ti en las habitaciones delanteras, de alguna manera. Obtuvieron una foto tuya sin siquiera darse cuenta. Subnivel 17. El subnivel 17 toma la apariencia de una versión de aspecto abandonado del nivel 0. Con algunas áreas que tienen ventanas a otras áreas del subnivel 17. Romper una de estas ventanas te teletransportará a una habitación con sofás morados. Un árbol de Navidad, y rara vez. Un oso de peluche extrañamente grande tocando el oso de peluche te llevará al nivel 0, y solo una vez, contendrá libros. Y algún tipo de juego de castillo de muñecas, la imagen proporcionada en la biblioteca es en realidad un espacio liminal popular, de todos modos. Cada pocos cientos de millas te encontrarás con una habitación con una pintura del subnivel 0, debes tocarla y pensar en todo tu sufrimiento y dolor aquí. Subnivel 18. El subnivel 18 toma la forma de un viejo y podrido restaurante de comida rápida. Poco se sabe sobre este lugar, ya que una vez más, es extremadamente raro encontrarlo. Subnivel 19. El subnivel 19 parece similar al subnivel 0, sin embargo, las paredes son blancas. Se cree que este nivel es infinito, y la única forma de salir de él es encontrar una escalera muy rara que baja y que te teletransporta al subnivel 20. Toparse con una pared te teletransportará a través de ella y a otra habitación. Es común encontrar orbes extraños en este nivel, tocar un orbe te teletransportará a otra habitación en este subnivel. Los orbes rojos te llevan a algún lugar al este, los orbes verdes te llevan a algún lugar al azar, los orbes azules te llevan a una habitación aleatoria que se ramifica a otras cuatro habitaciones, y los orbes rosados te llevan a una habitación en la dirección hacia la que te enfrentas. Los orbes blancos pueden hacer cualquiera de estos. Subnivel 20. El subnivel 20 ha sido grabado en un video y luego fue recuperado por una persona desconocida que lo subió. Resulta que hay muchos vídeos descartados en Level Redacted, de todos modos.
El subnivel 20 aparece como un hotel vacío y aparentemente lujoso. Pero sin escaleras, y un pasillo interminable que se extiende a ambos lados cada pocos kilómetros. Todas las habitaciones están cerradas, y las puertas que dicen salida son una trampa. Son indestructibles y te enviarán a un subnivel anterior. También hay letreros que están escritos en un lenguaje ritualista, aparentemente para dar instrucciones. El piso está cubierto con una alfombra de patrón antiguo de tamaño infinito, y por último, hay un ambiente suave sonando, similar a una canción de Kartaker, con posibles alucinaciones de gritos y gritos. Tener suficiente de los gritos te llevará al nivel 441. Subnivel 21. El subnivel 21 es, si entras en este nivel, esto significa que uno de sus seres queridos rompió con usted, ha muerto. Y nunca vas a escapar. Solo ten en cuenta, esto será importante más adelante. Recuerda esta cita: Dios está muerto todo el tiempo. No clipping te llevará al subnivel 22. Gone. Subnivel 22. El subnivel 22 es un pasillo infinito con tuberías oxidadas a ambos lados. Es extremadamente oscuro, hay ramas que aparecen cada 105 metros. La única forma de salir del subnivel 22 es ir a la rama 18, o 21, y seguir caminando durante 3 horas, luego regresar y seguir caminando durante 3 horas. Esto lo lleva a una habitación luminosa, donde puede ir al subnivel 23. Entrar en las tuberías te llevará al nivel 2. Subnivel 23. El subnivel 23 es un conjunto infinito de piscinas cálidas. Es realmente brillante. A veces, puedes encontrar a Mogus en barra en artículos. Aunque el meme es realmente divertido, si encuentras a Mogus, intenta llegar a una salida de inmediato. Puedes encontrar uno yendo a la puerta de Amogus. A pesar de que es Amogus. Subnivel 24. El subnivel 24 es un subnivel muy oscuro, que contiene un bosque, dos casas y un árbol. No entres en las casas. Una vez que entras, nunca te vas. La única forma de salir de este subnivel y llegar al subnivel 25 es atravesar todo el bosque. Alejarse del bosque simplemente te lleva de vuelta a donde empezaste. No hay nada especial en el árbol, así que no te preocupes porque subir a un árbol te llevará al nivel menos 150 o a uno de sus subniveles. Dentro de las casas contienen un extraño primer piso lleno de objetos aleatorios, y los sótanos, que son interminables laberintos de cajas y otras cosas. Espero que les haya gustado este video. Suscríbete.